Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí de nuevo en la célula en línea. Hace ocho días no pudimos estar por unos compromisos y bueno, algún tema de salud que estaba por ahí rondando. Pero nada, estamos aquí de nuevo. Qué bueno estar aquí con ustedes en este tiempo de célula en línea. Por favor, dígame desde qué lugar está conectado. Cuénteme si ha estado juicioso con las madrugadas de oración. Dígame cómo le ha ayudado este canal. Nos alienta muchísimo saber que el canal les está ayudando a crecer, a avanzar espiritualmente. Bueno, si usted es nuevo en el canal, levante la mano, por favor, para saludarle, para poder eh, conocer las personas nuevas que están llegando aquí al canal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una serie de mensajes acerca de la oración de Javes enfocado en las mujeres. Hoy vamos a estar tocando un tema bien importante y es la oración de Javes en esta parte donde Javes declara lo siguiente. Él dice, oh, si me dieras bendición, serme en un segundo, ya me, me ubico un segundo. Está en, está en un lugar donde dice: O oh, si me libraras del mal para que no me toque. Esa es el, el, la frase que vamos a estar estudiando hoy. O oh, si me libraras del mal para que no me dañe. Es lo que vamos a estar estudiando hoy. La tenía como perdida. Y la historia que quiero que veamos hoy está en Jueces, capítulo 4, versículo 4 al 23. Es una historia extraordinaria de mis historias favoritas del Antiguo Testamento. Y es la historia de una mujer que se llamaba Jael. Jael es la historia de esta mujer. Y sé que, pues bueno, a cada uno de nosotros nos va a edificar muchísimo. Jael es la historia. ¿Quieren que leamos? ¿Estamos preparados? ¿Qué tal si oramos para empezar en este tiempo? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites vivir. Gracias por cada colaborador que hace posible que todo este programa y toda esta eh, página siga adelante. Gracias Dios por cada persona que ora, por cada persona que con sus oraciones, con sus dones, con sus talentos, con su semilla, hace que todos nosotros seamos bendecidos, Señor, y que miles de vidas sean bendecidas. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, todo el honor y todo el reconocimiento, Señor. Amén y amén. Muy bien jueces capítulo 4 versículo 4 dice en aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora esposa de Lápidot Débora acostumbraba a sentarse bajo la palmera conocida como la palmera de Débora que había en los montes de Efraín entre Ramá y Betel y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos un día Débora mandó a llamar a un hombre llamado Barak hijo de Abinoam que vivía en Quedes un pueblo de la tribu de Neftalí y le dijo el señor Dios de Israel te ordena lo siguiente: Ve al monte de Tabor, reúne 10.000 hombres de las tribus de Nebdalí y zabulón Yo voy a hacer que Cisara jefe del ejército de Javín, venga al arroyo de Kizón para atacarte con sus carros y su ejército, pero yo voy a entregarlo en tus manos. Solo iré yo solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barak. Qué valiente, ¿sí o no? Éndale <laughs> a, a esta mujer. Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Eh, era por la autoridad que tenía ella. Solo que la gloria de esta campaña, dijo, si tú no eres, yo no iré. Pues iré contigo, respondió Débora. Solo que la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor entregará a Cisara en manos de una mujer. Entonces Débora fue con Barak a Kedes. Allí Barak llamó a los tribus de Saulón, Nefdalí y reunió. Bajo su mando a un ejército de 10.000 hombres, Débora iba con él. Cerca de Quedes junto a la encina de Sanaim, Sa estaba el campamento de Berel Kenita, quien se había separado de los demás Kenitas, que, como él, descendían de Obab, el suegro de Moisés. Cuando Cisara supo que Barak había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todos los soldados y marchó con ellos desde Aroset-Goín hasta el arroyo de Kizón. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, que ahora es cuando el Señor va a entregar en tus manos a Císara, ya el Señor va al frente de tus soldados. Barak bajó del monte Tabor con sus diez mil soldados y el Señor sembró el pánico entre los carros y los soldados de Císara en el momento de enfrentarse con la espada de Barak. Hasta el mismo Císara se bajó de su carro y huyó a pie. Mientras tanto Barak persiguió a los soldados y los carros hasta Aroset Goim. Aquel día no quedó con vida ni un solo soldado del ejército de Císara, todos murieron. Como Javín, el rey de Azor, estaba en paz con la familia de Eber, el Kenita, Císara llegó a pie en su ida hasta la tienda de Jael. Esta es la mujer que nos interesa, la esposa de Eber la cual salió a recibirlo y le dijo, por aquí, mi señor, he aquí, no tengo, no tenga usted miedo. Y Císara entró y Jael lo escondió tapando con, tapándolo con una manta. Entonces Císara le pidió agua, pues tenía mucha sed. A él destapó el cuero donde estaba guardada la leche y le dio a beber, y después volvió a taparlo. Y Císara le dijo, quédate a la entrada de la tienda y si alguien viene... Y te pregunta si hay alguien aquí dentro, dile que no. Pero Císara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de las que usaban para sujetar las tiendas de campaña y acercándose sin hacer ruido hasta donde estaba Císara, le clavó la estaca en la sien contra la tierra. ¡Wow! Así murió Císara. Cuando Barak llegó en busca de Cisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, que te voy a mostrar al que es, andas buscando. Barak entró en la tienda y encontró a Cisara tendido en el suelo, ya muerto y con la estaca clavada en la cabeza. Así humilló el Señor aquel día a Javín, el rey cananeo, delante de los israelitas. ¿Cómo le parece esta historia? Dígame si usted ya la conocía. Si no la conocía, dígame ahí en los comentarios. Cuénteme. Perdón, es una historia tremenda, es una historia increíble. Y es una mujer que, como estamos estudiándolo hoy, llega a un punto en el que dice Dios, líbrame del mal para que no me dañe. Eh, Císara simboliza ese tipo de, de opresiones que vienen a nuestra vida, ese tipo de espíritus, de ataques que vienen contra nuestros hijos, contra nuestro hogar, contra nuestra economía contra nuestras finanzas contra nuestra salud contra nuestra vida espiritual eh, es eso que siempre ha estado ahí como rondando en nuestras vidas siempre que ha estado como tratando de dañarnos tratando de maldecirnos tratando de frenar nuestro caminar con Dios y ese momento es en el cual eh, eh, Javés dice si me libras del mal para que no me daño o sea a vez ya estaba cansado de que el mal viniera él y lo dañara fíjense en la palabra dañar para que no me dañe sabes siempre había experimentado el daño el daño por parte del mal del enemigo llámese en forma de enfermedad en forma de adulterio de divorcios de enfermedades de hijos en eh, malos caminos siempre había experimentado el daño del enemigo en su vida y lo que está haciendo aquí Javés es diciéndole a Dios, yo quiero que el mal ya no me dañe más, que haya un antes y un después. Y lo que hace Javés es entrar en una guerra espiritual. Fíjese que es lo mismo que le está pasando aquí al pueblo de Israel y a Jael y específicamente a Gedeón, a esta mujer que es la profetisa, que es la, la que la, con la que inicia la historia y es Débora. Y entonces aquí está Débora tratando de ir con, de, con Barak, perdón, a la guerra. Y Barak, usted lo ve, ¿no? Eh, todo fuerte, todo paronil, diciéndole, si tú no vas conmigo, yo no voy. Eh, y y muchas preguntas, se preguntan, bueno, ¿por qué las mujeres tuvieron que tomar el liderazgo en el Antiguo Testamento en este tiempo? Bueno, no había hombres, definitivamente no había hombres que tomaran el liderazgo de la nación y bueno dios levantaba por un tiempo a personas como barak como gedeón como sansón pero hubo un tiempo en el cual los el liderazgo de los hombres escaseaba muy parecido a lo que pasa hoy día muchas de las mujeres que están acá conectadas saben de lo que les estoy hablando han estado les ha tocado estar al lado de un hombre que no quiere buscar de dios que no quiere consagrarse que le puede más el pecado y sus argumentos que buscar de Dios y ser un hombre espiritual es más es muy probable que algún hombre aquí esté sentado con su esposa ahí mirando la transmisión y la esposa lo esté mirando déjeme no 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 lo mire yo le hablo directamente a su esposo querido hombre si usted no se consagra a Dios y si usted no busca de Dios su esposa sí lo va a hacer y Dios va a traer victoria a través de su esposa Querido hombre, deje las excusas. Si usted no se consagra a Dios es porque hay pecado en su vida. Usted le puede decir a su esposa que no le gusta la iglesia, que es muy lejos, que es muy tarde, que ese día tiene partido de fútbol. Saque las mil excusas que usted quiera, pero usted sabe que hay un pecado en su vida o dos que usted no quiere dejar. Y usted sabe que usted no asiste a la iglesia es porque usted no quiere dejar ese pecado. ¿Ok? Sigo con ustedes, mujeres. Y entonces, claro, cuando no hay un hombre que se consagre, cuando no hay un hombre que busque de Dios, porque ese es el orden de Dios, que sea el hombre el que esté diciéndole a la esposa, vamos a la iglesia, a los hijos, vamos a la iglesia, que sea el hombre el que se siente con los hijos y le diga a la niña, mira mi amor, así se maneja el área sentimental, así se maneja el área sexual. Ese es el, el papel de nosotros como hombre, dar dirección. La, la labor del hombre es traer provisión a la casa. Es que el hombre a través de su consagración a Dios, de su búsqueda de Dios, encuentra el respaldo de Dios y Dios le dé toda la unción para suplir todas las necesidades de la casa. Esa es la, el orden de Dios. Pero cuando un hombre anda en pecado, cuando un hombre quiere salirse de las cosas de Dios, saca excusas para todo. Bueno, a la mujer le toca... Sacar adelante la vida espiritual, sacar adelante los hijos, fuera de eso también echarse al hombro toda la parte financiera, porque no hay hombres que hagan esta labor. Y bueno, aquí están bajo una opresión de un rey llamado Javín, y tiene un, un general que se llama Císara, y él es el que está al frente, y vienen en una guerra tremenda en la cual Dios los respalda, respalda a Barak. Y lo que hace es esparcir a todo el ejército, pero queda vivo el general, el más importante. Y dice que este hombre huye y se encuentra con una mujer llamada Jael. Jael tiene unas características que son las que vamos a estudiar hoy. Y es que esta mujer, primero que todo, es una mujer que reconoció al enemigo. Es una mujer que tenía discernimiento. Una mujer que sabe discernir al enemigo. Ella lo vio y no se dejó engatusar, no se dejó de como envolver de que era, ah, era un pobre hombre que venía aquí a, a esconderse porque está, está pasando por un momento difícil, no, ella entendió, ella tuvo discernimiento de que era un enemigo del pueblo de Israel y lo primero que nosotros debemos tener cuando deseamos que el mal no toque nuestras vidas es que tengamos discernimiento, tenemos que saber discernir lo que se está moviendo en nuestra familia, en nuestro hogar. Nosotros no podemos dejar de estar siempre viendo todo en lo natural y que una enfermedad, dos, tres, cuatro semanas, eso no es normal. No es normal que usted ande meses y semanas sin trabajo. No es normal que sus hijos estén en tristeza, en depresión. Usted tiene que tener discernimiento. No es normal que sus hijos le digan, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia por dos, por tres semanas. Y usted tiene que usar de discernimiento. se no puede estar aguantando ese cierto tipo de cosas en su hogar y, en, y, y pretender que no está pasando nada. Sí está pasando algo. Y miren, queridas mujeres, ustedes tienen un sexto sentido. Y si están con Dios, ese sexto sentido se agudiza. Y Dios les muestra a ustedes cosas. Ustedes no pueden pretender que el enemigo les, les calle y les diga: No, usted no escucha a Dios, usted se está imaginando cosas. Bueno, a veces sí se las imaginan, pero la mayoría de veces sí tienen razón. Si usted es una mujer que anda en el Espíritu, que asiste a la iglesia, que va, que lee las Escrituras, que ora, que tiene una vida de oración, yo le aseguro que usted es una mujer con discernimiento. Y usted no puede permitir que el enemigo le diga lo contrario. Usted tiene que discernir cuando un esposo se está portando de manera fría, distante. Usted debe discernir cuando las finanzas están faltando usted debe andar en ese discernimiento, en ese, en ese estar pendiente del ambiente espiritual de su casa. Y eso es lo primero, cuando usted quiere que el mal no le toque, tiene que tener discernimiento. Cuando su hijo empieza a decir que quiere tener una novia, su hija que tiene que tener un novio o viceversa, usted tiene que tener cuidado con eso. Cuando usted le permite a sus hijos que son menores de, de 20 años, tener novia, menores de 18 años. Cuando usted está permitiendo que ellos salgan ahora a altas horas de la noche, usted tiene que tener discernimiento de lo que está pasando en su casa. Lo otro que vemos acá es que ella recibe a este hombre y ella, ella lo que hace es una estrategia, es una mujer estratégica a él. A él lo que hace es, te, es tener una estrategia para poder vencer al enemigo. Le dice: Sí, claro, siga, sí, está cansadito, venga, pobrecito, está cansado, ¿cierto? Venga, recuéstese. Me dice que le trae un vasito y un vasito de leche y le dice, tranquilo, eh, duerma, descanse. Esta fue la estrategia de ella. Ella pudo haber salido con una espada. Decirle, usted es enemigo mío, usted es enemigo del pueblo de Israel. Ella pudo haber salido de esta manera. Pero lo que ella hace es usar una estrategia. Lo que ella hace es invitarlo a entrar en su tienda, decirle, mire, está cansado, recuéstese, quiere una mantica. Y lo, lo hace recostar. Y es lo que vemos que muchas veces da resultado es tener una estrategia. Cuando usted está viendo que el mal está avanzando en su familia, en su casa, usted necesita una estrategia. Cuando usted ve que el enemigo está tratando de tocar sus finanzas, la salud de sus hijos, su hogar, su matrimonio, usted necesita una estrategia. Y tiene que buscarla de parte de Dios. Una estrategia como una noche de oración, una estrategia como ciertos días de ayuno, una estrategia como ciertos días de oración que usted dice yo no voy a fallar en oración estos días, pero usted debe plantearse una estrategia para que el mal no le toque, para frenar esto que ha estado viniendo a su vida, esta enfermedad, frenar ese desánimo, frenar esa angustia, esa depresión, ese temor que ha estado viniendo a su vida, frenar ese diagnóstico médico que vino contra algún familiar suyo. Usted necesita... Buscar a Dios y plantear una estrategia. Número uno, Jael fue una mujer con discernimiento. Dijo: Aquí algo anda mal. Esto no está bien. Segundo, fue una mujer que planteó, planteó una estrategia. Una estrategia para vencer al enemigo. Pregunta: ¿Tienes una estrategia para vencer al enemigo? ¿Tienes promesas de Dios? ¿Tienes promesas para proclamar en contra del enemigo? ¿Para atacar al enemigo? Porque. La Biblia es la espada del Espíritu, dice allí en, en, en el libro de, de Efesios. Entonces, ¿tienes alguna estrategia? ¿Tienes un, una palabra de Dios para enfrentarse a eso que te está maltratando, que te está dañando? Eso es algo que necesitas tú ver, que necesitas tú examinar. Y es pedirle a Dios las estrategias. Cuando tú lees la palabra, Dios te da la estrategia. No es que tú te inventes algo. A veces Dios te habla a través de una predicación. A veces Dios te habla a través de la palabra. Pero es de que tú aprendas a escuchar la voz de Dios para que Dios te dé la victoria en esos aspectos que tú necesitas. Tercero, esta mujer lo que hace es derrotar al enemigo. Esta mujer toma una lanza. <coughs> miren lo que dice acá. Toma una estaca. Es lo que dice acá. No una lanza, una estaca. Dice que... Bueno, le dio su, su, su vasito de leche, versículo 19, volvió a taparlo y lo, lo hizo acostar. Le dice que ella inmediatamente tomó un martillo y una estaca. Esos dos elementos son bien importantes. Perdón. Estaca y martillo. Se les, hace, se les hace conocido una estaca y un martillo. ¿Mm? Como un clavo y una madera, ¿no? Eh, eh, es, es, son los dos elementos que estaban en la cruz del Calvario. Simboliza el sacrificio de Jesús. Este, estos dos elementos simbolizan el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque ella tomó madera y tomó martillo y con esto venció al enemigo. Simboliza los siete derramamientos de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Simboliza la cruz del Calvario en todo su sacrificio. Ella lo que hace es por medio de la cruz vencer a su enemigo. Nosotros hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Allí está toda tu victoria. Allí está nuestra victoria es una mujer que se aferró a la cruz, es una mujer que manejaba los siete derramamientos, manejaba las cinco confesiones, se las sabía, y por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, esta mujer lo que hizo fue vencer a su enemigo, vencerlo de una manera extraordinaria, vencerlo de una manera total y definitiva. Fue lo que hizo esta mujer allí en esta, en esta, en esta historia tan extraordinaria que estamos viendo hoy. Entonces, esta mujer, lo que vemos acá es que definitivamente lo que hace es derrotar y asestar un golpe contra el enemigo de una manera contundente. Derek Prince dice que la sangre es la arma atómica de Dios. Sí, cuando nosotros aprendemos a orar con la sangre de Jesús, ahuyentamos al enemigo. Una persona me enviaba un mensaje ahí al grupo de Telegram. De acá del, del canal y me decía pastor yo nunca había orado con los siete derramamientos y me dijo empecé a orar y específicamente oré con el derramamiento de la de la cabeza de la de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús a causa de la corona de espinas ella tenía una deuda con un familiar y este familiar obviamente tenía sus cuentas bien claras y lo que ella vivió ese día que oró por primera vez con los siete derramamientos fue que en la tarde el familiar le llamó y le dijo ya no me debes nada ya no me debes nada queda saldada la cuenta y ella quedó sorprendida que en la misma el mismo día que ella había orado con, con la sangre que brotó de la frente de Jesús a causa de la corona de espinas su área financiera fue, fue arreglada de una vez por todas porque era una deuda grande, era una deuda que traía aflicción, era una deuda que traía vergüenza. Pero es una mujer que aprende a moverse con los siete derramamientos. Usted volverse una persona experta en orar por cada necesidad con la sangre de Jesús. Así que vemos aquí a esta mujer trayendo victoria al pueblo de Israel por medio de este de, de esos dos elementos que simbolizan la cruz del Calvario. Usted debe estudiar el sacrificio de Jesús en la cruz. Usted debe eh, profundizar el sacrificio de Jesús. No es cualquier cosa, no es una historia más. No. Es la historia, es el centro de la Biblia. Es, es lo que debemos nosotros estudiar, es en lo que debemos especializarnos nosotros como cristianos. Jueces capítulo 5. Débora y Barak cantan, hacen una canción, y, y es muy bueno porque, porque esta canción es bien, es, eh, bien especial. Mm, le dedican unas cuantas eh, frases a Jael, específicamente. Versículo 24: dice: Bendita sea entre las mujeres Jael, la esposa de Eber, Eber el Kenita. Bendita sea entre las mujeres del campamento. Agua pidió Císara, y leche le dio Jael crema le dio en un tazón especial. Mientras tanto, tomó la estaca con la izquierda y el mazo de trabajo con la derecha, y dando a Císara un golpe en la cabeza, le rompió y atravesó las sienes. Císara se retorcía a los pies de Jael, retorciéndose del dolor, cayó al suelo, y allí donde cayó, allí quedó muerto. ¿Cómo le parece? Bendita sea Jael entre las mujeres. Y aquí habla de, de, de todo el recuento de lo que ella hizo. Una mujer de estrategia, una mujer que, que, se, que fue sensible a la voz de Dios, que fue muy estratégica. Dice que le dio crema especial en un tazón a este hombre, lo hizo dormir y llegó un momento en el que lo atravesó, le atravesó las sienes. Fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario con el enemigo. Lo derrotó pero se necesita una mujer de estrategia. Finalmente, ¿qué estrategias el Señor le está dando hoy a usted para que usted ore por su familia? Tal vez debe ungir su casa, tal vez, no sé, debe darle siete vueltas a su casa, tal vez debe ungir la ropa, los zapatos de sus hijos, de una manera prudente, obviamente. Debe, no sé, hacer un ayuno de tres días, un ayuno de siete días un ayuno de 21 días, un ayuno de 40 días, un ayuno hasta las 5 de la tarde. Dios qué estrategia te está dando, porque con estrategia dice la palabra de Dios, se hace la guerra. Entonces Dios te está llamando a ti a ser una mujer estratégica para que para que puedas decir lo que dijo Javes, si me libraras del mal para que no me dañe. Definitivamente a partir de ese momento, sí, Sara el ejército de Javín no pudo volver a tocar el pueblo de Israel. Porque se levantó un, un ejército, porque se levantó una líder, obviamente, mujer Débora, con un líder, con un discípulo que se llamaba Barak. Y fíjense que era una mujer que no era guerrera, ella no era ni profetisa ni guerrera, nada por el estilo. Una mujer que era común y normal, pero que era espiritual y que estaba al tanto de las cosas, o sea, ya no era cualquier tonta que estaba por ahí. Hmm, vino un rey enemigo, le di de comer, lo lo arrullé, le, le di descanso y se fue. No, ella no era esa. Era una mujer entendida en los tiempos. Era una mujer con discernimiento. Era una mujer alerta. Y entonces eso es ese es el tipo de mujer al cual Dios le da una victoria. Es una mujer que está alerta, una mujer que está en el Espíritu, una mujer que no está jugando con el pecado. Y eso es lo, lo último que vemos acá con, con Jael. Jael es una mujer radical. Jael no jugó con el enemigo. Jael no se puso a decirle, ¿y cómo estás? ¿y cómo te ha ido? ¿te ha ido mal en la guerra? ¿y pobrecito? ¿cómo lo golpearon? No. Y, y eso simboliza el jugar con el pecado. Usted, como mujer, tiene una fuerza grandísima espiritualmente, y una influencia grandísima en su casa la pierde en el momento en que usted se vuelve una mujer liviana, una mujer desanimada, una mujer que se deja llevar por sus emociones, pierde toda esta fuerza. Y aquí vemos una mujer, finalmente, una mujer radical, una mujer que es radical con el pecado, una mujer que fue radical con el enemigo. Mi pregunta es, ¿usted es una mujer radical con el enemigo? ¿Usted es una mujer de principios, una mujer de carácter? ¿O usted es una mujer liviana? Porque si usted es una mujer religiosa y liviana y que se la pasa diciéndole a cada rato a la gente, hermano, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios. Pero usted es chismosa, murmuradora. Usted es una mujer que no ora, que no ayuna. Usted es una mujer que le habla feo a su esposo, que le habla mal a sus hijos. Usted es una mujer irresponsable. O sea, es una mujer religiosa. Así no era Jabel. Jabel no era una mujer así. Jabel era una mujer radical, firme. Ella no se puso con cuenticos con el enemigo, detectó al enemigo, lo vio, creó una estrategia y fue radical con el, con el enemigo. Ella pudo haberle dicho, hey, ¿tú por qué matas a los, a los israelitas? ¿Por qué estás en contienda con ellos? Nada, ella ni siquiera habló con él. Ella dijo, es el enemigo y hay que acabarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú eres condescendiente con el pecado? ¿Tú eres de esas eh, mujeres que permite que tu hijo... Ingrese al, al cuarto, a la habitación con la, con la novia y se queden ahí con la puerta cerrada. ¿Mm? A mí me parece increíble escuchar de madres que permiten que eh, la hija se quede con el novio en la casa de un día para otro. Es que un sábado regresaron tarde y se quedó el, el, el chico se quedó de sábado para domingo. No dice, ¿qué es esto? Y familias cristianas. ¿Cómo, cómo es posible? ¿no? O sea. ¿Cómo es posible? Si hace falta que por debajo de la puerta la, la mamá eh, le pase un preservativo, ¿no? <laughs> Mi hijita ahí tiene. O sea, eso es lo último que hace falta. No, Jael era una mujer radical, una mujer radical. Y radical es que me voy para la iglesia los domingos y me voy. Y no es que el esposo dice, no, no quiero ir, ah, pues yo tampoco voy. Mejor me quedo aquí viendo todo en línea. No, una mujer radical. Entonces usted, usted puede, puede querer muchas cosas y anhelar muchas cosas, pero usted no está, usted vive en adulterio, o usted vive en fornicación, o usted tiene asuntos pendientes que arreglar. O sea, hay muchas cosas que usted necesita volverse una mujer radical y obedecer la palabra de Dios. Y hoy Dios le está hablando. Usted puede conquist querer conquistar mucho, pero usted todavía sigue con una herida, usted todavía sigue con un rencor. Usted todavía sigue permitiendo cosas que se sabe que son del pecado, que son pecados, que son del mundo, que a Dios no le agradan. A él era una mujer radical, una mujer que dijo, esto ya hasta aquí llega. Y fue una, una mujer que definitivamente eh, vio la bendición de Dios, pasó a la historia como una mujer eh, que traspasó al enemigo y que definitivamente quitó el mal de su vida. Pregunta, ¿quieres ser una mujer que quite el mal de tu vida? Vamos a orar entonces en esta noche. Padre, gracias por este tiempo que nos permites vivir en esta célula en línea. Bendice, Señor, este tiempo. Ayúdanos a ser, Señor, como Jael, mujeres radicales. Dígale, Señor, ayúdame a ser una mujer que primero que todo tenga discernimiento. Dígale, Señor, yo quiero que tú me hagas una persona, una mujer de discernimiento. Quiero aprender a discernir cuando el enemigo se está tratando de infiltrar en mi vida, se está tratando de infiltrar en mi hogar, está tratando de meterse en mis emociones, en mis pensamientos. Señor, dame ese discernimiento, avívalo, si usted ya lo tiene, díganle a Dios, aviva el discernimiento. No permitas que el enemigo acalle ese discernimiento que tú me has dado, esa, ese don que tú me has dado para discernir los tiempos. Hoy, Señor, te pedimos que tú traigas sobre nuestra vida la estrategia para vencer al enemigo. Trae la estrategia que viene de parte tuya. Dígale, Señor, muéstrame la estrategia para vencer la falta de empleo, para vencer la, las finanzas, para vencer en la salud. Dígale, Señor, dame la estrategia para vencer en mi hogar, para vencer eso que me está trayendo aflicciones, ¿eh? Ese general que me ha traído a aflicción en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pido que tú seas trayendo esa estrategia de parte tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dile Dios, yo pido que tú también me traigas a mi vida la revelación de la cruz. Revelación de la sangre. Para que como esa mujer, Jael, Señor, pueda tomar en mi mano martillo y madera. Y pueda, Señor, hacer mío las promesas y las bendiciones de la cruz del calvario para poder vencer al enemigo señor pido señor que me hagas una mujer radical pídale eso a dios el pues, señor quiero ser radical con el pecado no quiero ser una mujer que juegue con el pecado no quiero ser una persona que permita el pecado en mi vida y en mi familia ayúdame a ser radical en mi lectura de la palabra en mis tiempos de oración en la asistencia a la iglesia y al discipulado Señor, ayúdame a ser radical, no una persona liviana, porque las personas livianas no pueden avanzar ni conquistar. Padre, hoy yo te pido que seas tú trayendo esta victoria sobre cada mujer que está aquí conectada. Oh, si me libraras del mal para que no me dañe, dígale, Señor, líbrame del mal para que no me dañe. Líbrame del mal como lo hiciste con Jael, como lo hiciste con Débora y Barak, Señor, líbranos del mal. Libra a mis hijos del mal para que no sean tocados. Libra, Señor, a mi familia del mal para que no sea tocada. Libra, Señor, a mis hijos. Libra, Dios, todo mi hogar para que no sea tocado por el enemigo. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas trayendo libertad a mi familia. Líbranos del mal. Haga esta oración. Señor, líbranos de las enfermedades, líbranos de toda hechicería y brujería, líbranos de todo ataque del diablo en las finanzas, en las emociones, en el área moral. Líbranos del mal, Señor, para que no nos toque. Líbranos del mal. Líbranos, Dios, de toda acechanza del enemigo, Dios. Líbranos de toda acechanza del diablo. Líbranos, Dios, del león que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Líbranos, Dios, líbranos del terror nocturno, de la saeta que huele de día, Señor. Con tus plumas me cubrirás, debajo de tus alas estaré segura. Dile, líbranos del lazo del cazador, de la peste destructora. Líbranos, Señor. Es nuestra oración en esta hora, Dios. Líbranos del mal para que no nos toque. Ore por su familia, ore por usted. Dígale, Señor, líbrame del mal pido a través de esta célula que hoy todas las personas que están reunidas tú las libres del mal hoy aplico tu sangre poderosa sobre cada uno de estos hogares que hoy están en esta transmisión que van a escucharla después líbrales del mal señor líbrales del mal para que el mal no los toque señor que el mal del, de la ruina no los toque que el mal del divorcio no los toque que el mal de la y de la Inmoralidad no los toque, Señor. Que a sus hijos no los toque el mal de la confusión en la identidad sexual. Que el mal no los toque, Señor. En el nombre de Jesús pido, Dios, que sea tu bendición sobre cada una de estas casas. Levante sus manos allí. Si están como familia, tómense de la mano. Déjeme orar por usted. Padre, hoy bendigo estos hogares con la autoridad que tú me has dado. Bendigo cada casa en los diferentes países donde están conectados. Bendigo sus hogares, Dios. colocó la marca de la bendición y declaro que ese rey, declaro Señor, que ese císara que había se había levantado contra ellos es derrotado y por la sangre del Cordero. Hoy le aplicamos la sangre del Cordero y tomamos los siete derramamientos. Y cada uno de esos derramamientos los aplicamos, Dios. Hoy declaramos que es vencido. Ese Císara de la traición hoy es vencido, la baja autoestima, en las peleas en el hogar es vencida hoy, Señor. La deuda, la ruina, la escasez, la falta de empleo es vencida, la enfermedad es vencida, la falta de propósito es vencida, las heridas es, son vencidas, Señor, por la sangre del Cordero de Dios. Te damos gracias, Señor porque tú traes victoria sobre tus hijos, sobre tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Les invitamos a explorar todo el contenido del canal, Palabras de Fe, Esperanza y Amor, a las madrugadas de oración, todos los días de lunes a viernes a las 4 de la mañana, para que por favor se conecten. Si desea ser parte de los colaboradores, por favor hágalo. A través de su tiempo, sus oraciones, eh, o sus talentos, o sus semillos, se puede ayudar a que el canal siga creciendo. Le quiero pedir un favor: si no se ha suscrito al canal, suscríbase, es tan amable. Dele click a suscribirse, comparta este contenido con alguien. Y deseamos que 100 mil personas sean bendecidas con este contenido. Si a usted le gustó y a usted le, le ha bendecido, sugiéraselo a otros. Ayúdenos a que otras personas también se conecten y se suscriban. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo. Si tiene alguna petición, déjela aquí, por favor, en los comentarios. Déjeme saber en los comentarios qué aprendió el día de hoy y nos vemos la próxima semana. El último capítulo de La oración de Javes para mujeres. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.